El Pacto Histórico, la coalición Centro Esperanza y el equipo por Colombia definieron los candidatos para enfrentarse en la consulta del próximo 13 de marzo. El grupo del Pacto Histórico quedó conformado por Gustavo Petro, de la Colombia Humana, Francia Márquez, del Polo Democrático Alternativo, Camilo Romero, de la Alianza Democrática Afrocolombiana, Arelis Uriana, del MAIS y Alfredo Sade, también del ADA. La coalición Centro Esperanza la liderará en el tarjetón Juan Manuel Galán del Nuevo Liberalismo. Seguido de Sergio Fajardo de Lasi, Jorge Robledo de Dignidad, Carlos Amaya también de Dignidad y Alejandro Gaviria de Colombia Tiene Futuro. De este equipo se separó Ingrid Betancourt, que irá en solitario, lo que terminó golpeando esta coalición. Por su parte, el equipo por Colombia para la consulta quedó conformado por Aideli Sarazo del Partido Mira, Alejandro Char del País de Oportunidades, David Barguil del Partido Conservador, Enrique Peñalosa del Partido de la U y Federico Gutiérrez de Creemos Colombia. De este grupo fue excluido Oscar Iván Zuluaga. Así pues, la consulta dejará tres candidatos que se sumarán a quienes están de forma independiente para enfrentarse el 29 de mayo en las urnas por la presidencia de Colombia.